servir a Jesús, iremos pasando y cantando, compartiendo. Muchos son los fieles que cada año vienen a acompañar en su camino por las calles de nuestra ciudad a la Virgen del Carmen. Por San Martín, Rodríguez, Camilo Enrique y Carmen es el recorrido. Muchas instituciones ayudan siempre, Defensa Civil, Bomberos, Carabineros, PDI, organizaciones sociales, todas acompañando a nuestra Virgen. La patrona de Chile, la patrona de Chile. Con María vamos al encuentro del necesitado. ¿Cómo está, Padre Luis? Dios te salve, María. Ministro, usted es ministro, ¿cierto? Sí, cuéntenos, ¿qué es para usted estar participando y ser parte de la Iglesia Católica de nuestro Chile? Para mí es un orgullo, primero que todo, participar en este evento, ser parte y promover la fe, sobre todo la fe popular en nuestra tierra. Ser testimonios para todo el mundo. Para toda la ciudad. ¡Y viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! Y ¡viva! Invitamos a todos que se unan a nuestra comunidad también. Y para pedir por Baltasar y por su familia. Lo vamos a rezar. ¡Viva! Parroquia Santísima Trinidad, Curicó, diócesis de Talca. También está Nuestra Señora del Rosario. La catequesis familiar del Rosario. César Quiñones, tú sepultaste a tu papá ayer. Viniste porque estaba haciendo lo mismo que tu papá hacía para la procesión de Carmen. ¿Cómo te sientes ahora haciendo su papel, acompañándolo como siempre? Feliz y contento, tío Eduardo. Feliz y contento porque él me hubiera querido aquí. Exactamente. Y anda al lado mío ahora. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Que viva, tío! Con su bandera chilena despedimos esta nota.